Bienvenidos a una nueva tarde de Calle 7. Tenemos algo pendiente, algo que nos quedó el día de ayer por resolver. Hoy tenemos que arrancar directamente con la competencia. El día de ayer teníamos que cerrar con la tercera competencia, pero hoy vamos a arrancar directamente, como les gusta a ustedes, con la competencia de los gladiadores. Competencia de verdad. Hoy tenemos que conocer al tercer nominado de los gladiadores. 4 minutos en juego y esto está que arde. Esto arranca cuando hacemos la cuenta regresiva. ¡En tres! ¡Puro Calle 7! 4 minutos de competencia y esta también es una competencia que a ustedes les gusta muchísimo. Esta es la cinta y durante 4 minutos los chicos van a tener que avanzar rápidamente y tratar de acumular la mayor cantidad de campanadas. Y alguien se está estrenando en la cinta, es Edu, uno de los futuros posibles participantes de Calle 7. Él es uno de los postulantes que está buscando su derecho, su espacio en esta gran competencia. Y el segundo que sale por la furia roja, en este caso es Spider-Sack, que ya está con tremendo equilibrio sobre la pileta. Exactamente, él es uno de los que más se destaca en este tipo de competencias. Y Gaby, la capitana del equipo rojo, es la que ahora va a encarar la cinta. El marcador está 0-0, apenas estamos avanzando en los 45 segundos de estos 4 minutos de competencia. Además, como lo habíamos recordado ayer, Edu compitió en la primera y segunda para el amarillo y en la tercera iba a ser para el rojo. Y Gabriel lo mismo, en la primera y segunda para el rojo, pero hoy Gabriel va a competir para el amarillo en esta última competencia. Es el intercambio de que hablábamos ayer, donde cada uno de ellos está probando cómo se vive en cada color, cómo se vive en el equipo amarillo, cómo se vive en el equipo rojo. Y bueno, seguramente en casa vos también estás eligiendo a tu favorito entre los nuevos. ¿Será Edu tu favorito? ¿Será Gabriel? Bueno, ellos van a demostrar que pueden conquistar la competencia y también esa fanaticada que está del otro lado siguiendo Calle 7. Tenemos que seguir acumulando nominados en ese bote negro. Apenas tenemos definido a 2 nominados y todavía nos falta un tercero, nos falta un cuarto. Y al término de esta competencia, haciendo la sumatoria de puntajes, vamos a estar conociendo al tercer nominado hasta el momento. Y de acuerdo al puntaje acumulado el día de ayer, el equipo amarillo tiene 100 puntos, el equipo rojo tiene 200 puntos. Competencia que están jugando por 300 puntos. A prepararse porque en base a esta competencia, la última, vamos a descubrir quién es el tercer nominado que se suma ya al equipo denominado Santi, también Osmar, que son los primeros que ya se encuentran ahí vistiendo la remera negra y ocupando ese bote negro que nadie quiere ocupar. Ahí está nuevamente nuestro postulante Edu, que busca el equilibrio, busca la precisión. Es el búfalo de Calle 7, me dijeron por ahí, según los comentarios de pasillo. No, pero vos sabés que en el vivo, que ahora justamente también está transmitiendo y manejando Leo Rivas. Acuérdense que ustedes nos pueden ver en vivo a través de @calle7py. Ahí ya estaban tirando como que muchos datos personales de Edu. Ahí ya estaban como que conociéndole mucho más a este potencial gladiador. Acuérdense de eso, tanto Edu como Gabriel son potenciales gladiadores. Uno de ellos puede entrar a Calle 7. Y uno de los pacíficos del rojo, Rodrigo, en este caso, que ayer estuvo muy pacífico, da ese mensaje de apoyo. No grites tanto, Rodríguez, hay concentración aquí. Totalmente, por eso es que les pido que se concentren mucho más, chicos. Ustedes hicieron muy bien en la práctica y demuestren una vez más. Nada más eso, por favor, Isaac, Julio y chicas. Ahora Julio, el que llegó más lejos, superó la mitad de la cinta. Hasta el momento la furia roja no ha logrado ninguna campanada, pero ahí lo vemos a Julio a mitad de camino, prácticamente buscando el equilibrio con todo el cuerpo, con los brazos, con las piernas. Avanza, Dani. Con una fortaleza también en la zona media, la zona abdominal, para lograr mantenerse en el centro. Cae a la pileta y de a poquito entramos a la cuenta regresiva. Entramos a la cuenta regresiva. El marcador sigue 0-0. Me sorprende que en esta vuelta el equipo rojo no pueda acumular campanadas. Sí lograron alcanzar una distancia bastante marcada y marcada por el señor juez. Esto se acaba. Atención, gladiadores. Cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Pasó el equipo rojo. Ellos ya marcaron la distancia. Campanadas no las
marcaron. Esa es una ventaja que tiene el equipo amarillo, porque ahora son ellos los que van a tener que encarar esta competencia y con una campanada, más bien, con una mayor distancia que logren, listo, se llevan esos 300 puntos. El equipo amarillo estaba mirando atentamente la pasada de los integrantes de la Furia Roja, buscando anotar todos los consejos, los tips, y vamos a ver cómo les va en esta pasada en la cinta. Esto arranca cuando decimos... ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Se tiene que definir en esta competencia, en estos 4 minutos, ya sea por distancia, ya sea por campanada. Gabriel justamente es el primero en encarar al fin, los estamos viendo competir a ellos. Los vimos ayer en la segunda competencia, también ahora en esta que es la tercera competencia, pero del día de ayer. No lo logra Nicole y cae en la tercera parte de la pileta. ¿Será que a Osmar le va a ir mejor? Ahí está Osmar, el Goku, que está también representando al equipo amarillo. ¿Tú sabes que ahora que le estoy viendo a los nuevos posibles gladiadores de Calle 7, tengo una intriga? ¿Será que los gladiadores que ya ocupan el color amarillo y rojo ya tienen a su favorito? Porque seguramente algunos quieren que Edu vaya a su equipo, otros quieren que Gabriel sea el que integre su equipo. Ya de a poquito los mismos gladiadores van eligiendo a su favorito. Claro que sí, y en la primera competencia en la cual los vimos el día de ayer compitiendo, mostrándose y demostrando sus capacidades, obviamente que la gente ya va a elegir y ya va a querer. Quiero que esté en el equipo amarillo, quiero que esté en el equipo rojo. Algo que sí o sí queremos destacar es que, chicos, por favor, cáiganse sí o sí a la pileta. Recuerden que en la ocasión en la cual Santi saltó hacia el pasto fuera de la pileta, no cayó a la pileta, automáticamente ya quedaron descalificados, por así decirlo. Perdieron los 300 puntos. Así que cuidado y atención con eso. El señor juez marca la distancia máxima alcanzada por el equipo rojo. Los chicos tienen que llegar hasta ahí, o mejor dicho, superar esa marca. Hasta el momento ningún gladiador del equipo rojo y del equipo amarillo han logrado cruzar la pileta completa y dar la campanada, pero el equipo amarillo tiene que superar la distancia recorrida por el equipo rojo. Y atención, porque el cronómetro sigue avanzando. Tenemos 2 minutos con 7 segundos. Estamos en la mitad de esta competencia. Se va a definir el día de ayer en 2 minutos más. Y nuevamente el equipo rojo está utilizando su estrategia de siempre, Dani. La de hacer bullicio, la de ir tirando algo así como cánticos y por sobre todo tratar de desconcentrar a los chicos del equipo amarillo. El que en una ocasión pidió silencio absoluto fue Isaac. ¿Te acordás de eso, Dani? Isaac pidió tremendo silencio para poder avanzar y bueno, en ese entonces le sirvió y logró completar toda su pasada. Hasta el momento, Isaac, cuando representó al equipo rojo, no logró pasar toda la cinta, pero ahora estamos hablando del equipo amarillo. ¿Quién está? Bueno, el equipo amarillo es Osmar, ¿eh? Y una de las más molestas es Laiza, justamente, que hay que decir, decía, nosotros no les gritamos, pero Julio me dijo, Leo, nosotros vamos a gritar ahora a los del amarillo porque ustedes gritaron. No, nosotros no gritamos justamente para que ellos no griten a nuestros compañeros cuando estén pasando. ¿No le decían algo? ¿Ellos escucharon cuando pasaban los del rojo también? No, no le decimos absolutamente nada. Sandy dijo algo y al instante Carol le dijo, cállate, para que cuando sea nuestro turno no nos griten. Último minuto, ¿será que lo podrá revertir el amarillo? ¡Está en la cinta! ¡Atención, equipo amarillo! Esto se va acabando, todavía tienen chance de seguir avanzando en la cinta para lograr superar al equipo rojo. ¿Serán ganadores de esta última competencia los del equipo rojo, los del equipo amarillo? Y Osmar es el gladiador que sigue buscando la posibilidad de lograr esa primera campanada o al menos superar en distancia. 30 segundos, Ivane no lo logra, cae a la mitad de la pileta y Facu, que le aplica una estrategia de rapidez, de velocidad, tampoco lo logra y cae muy cerca de la marca segundos. Que está señalizada por el señor juez. Dani, esto se acaba y parece que ya sabemos quién se llevó a los 300 puntos. Entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se acaba el tiempo. En breve, nosotros vamos a compartir con todos ustedes la manera en la cual vamos
vamos a estar definiendo al tercer nominado. Pero hay algo importante que queremos recordarles a todos ustedes en Calle 7 y es que dentro de muy poquito tiempo se viene Pasión de Gavilanes a Telefuturo. Así que tienen que estar atentos a este estreno, Dani. A mí las doñas todo el tiempo me preguntan, ¿cuándo es lo que empieza Pasión de Gavilanes? Bueno, prepárate porque esto es lo que se viene en Telefuturo. En 4 días. Tengo problemas con Oscar y eso me pone muy mal. ¿Qué más puede necesitar este hombre para ser feliz? Te amo, Oscar Reyes. Pasión de Gavilanes, segunda temporada, superestreno, lunes 16 de mayo, 18 horas, por Telefuturo. ¡Nos vemos! ¡Tremendo! Yo ya tengo mi sombrero acá para ver la novela. Necesito verte algún día acá. Ay, viernes, día de desfile, tenemos que hacer temático y venimos así con el outfit de Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. ¿Verdad que sí? Sí, sí, con el jean, con el jean, después el cinto con la hebilla acá. Las botas. O ver, las botas, sí y o por sí. Por favor, yo necesito que tu camisa esté desprendida hasta acá. Por supuesto, con una cadena. Claro, y que se vean tus pelitos. Sí. ¿Cómo que se dice? El pecho aragüe. El pecho aragüe. Necesito que se vea, por favor, anótame eso. Nosotros ahora nos ponemos serios de vuelta porque el equipo rojo se terminó llevando los 300 puntos. Acumularon para el día de ayer 500 puntos. El equipo amarillo nuevamente pierde y nada más logró acumular 100 puntos. ¿Cómo? Vamos a estar definiendo al tercer nominado. Vamos a realizar una nominación cara a cara, que es una de las maneras que a mí más me gusta. Este es el momento donde yo sé que los gladiadores aprovechan para decirse muchas cosas cara a cara, como bien dice la forma de nominación. Todos los gladiadores que tienen color son los que tienen derecho a nominar o a votar por el posible futuro nominado. Exactamente, así que vamos a arrancar a llamar a los chicos del equipo rojo, ya que ellos son el equipo ganador. Ellos van a ir nominando a los gladiadores del equipo amarillo. Esta es semana de nominación de gladiadores, así que Julio, sos el primero. La va a nominar a un gladiador. ¿A quién será que le va a tirar el flechazo? Mira la cara de pícaro, ¿eh? Antes de eso, Julio, ¿por qué? Voy a nominar a esta persona porque no me cae. ¿Ah? Porque creo que merece ir a banca. Oh. Habla mucho de hace poco. No le cae bien. Entonces, la persona a quien nominas es... Facundo. ¡Facu! Derecho a réplica. Vamos a ver cómo le responde Facu en este caso a la bestia de Calle 7. ¿Por qué será que no le cae bien, no? No tenés nada de bestia, amigo. No sabes competir. Muchísimas gracias. Ahí está. Mariam, por favor, pasate al centro. El motivo por el cual nominás a este gladiador. Le nominó a esta persona porque ya tuvo su cita, ya tuvo su asadito. Ahora le falta un poco de tensión a su vida. Oh. Facu. Paco, nuevamente, por favor, vení a responder a esto. Que todavía no vimos la cita nosotros, Marian. Te digo que no sé de qué cita hablas. ¿Paco? El demonio de Tasmania no le tiene miedo a nada. Ni a tus competidores. El demonio de Tasmania, mirá. ¿Es su apodo ahora? Es un autoapodo. Ángel, te toca elegir o postular al nominado, que en este caso, ¿por qué motivo lo haces? Porque es el más débil de su equipo y yo sé que en este caso nadie de mis compañeros se ha nominado. Quiero que, no sé, se carcoma entre ellos ahí. Lucas. El capitán. 2 votos para Facu, 1 voto para Lucas. Ángel, atendé lo que estás diciendo, hermano. Atiendo. Ahí está el Perry también, que lo miró bien claro. Le toca el turno a Gaby, la capitana de la Furia Roja. ¿Por qué motivo, capitana, le nominás a la siguiente persona? Simplemente porque él mismo demostró que no le cuida a sus criaturas. Lucas. Upa, esto está empatado. Está empatado. Yo creo que yo a vos te enseño para cuidar criaturas. Palabras fuertes entre capitanes. 2 votos para Facu, 2 votos para Lucas. Isaac, venite rápidamente a dar tu voto y a decirnos primeramente, ¿por qué quieres nominar a este gladiador? Porque ahora le vamos a nominar a Facu y después le vamos a nominar a Lucas. Prepárate. Entonces, Facu, ¿cómo respondes a esto? Hola, arañita.
En breve te a la banca. ¡Arañita! ¡Opa! ¡Arañita! ¡Le ninguneó a nuestro! ¡Mandame a banca si podés! ¡Cuidado con Spider-Sack! ¡Qué arañita! ¡Me mató como le ninguneó a nuestro Spider-Man! No, ya te digo, Arañita le dijo. 3 votos para Facu, 2 votos para Lucas. Lady, ahora te toca a vos nominar a un gladiador del equipo en la última, amarillo. En la última. Exactamente, ¿por qué nominás a esta persona, Lady? Le nomino a esta persona porque le quiero ver con la casaca blanca. Directo a la banca ya. A ver, ¿quién es? Claro, Facu. ¡Ay! ¡Facu! ¡No! Me mató porque le dijo que quería verle con la remera blanca ya. Tu voz me irrita y por eso te vas a ir a la banca. Tu voz me irrita. ¡Qué duro está el demonio de Tasmania! Facu, te comportás como un lorito. Repetí todo lo que tu compañero dice. Facu, tenés la mayor cantidad de votos. Venita al medio, Facu, por favor. A ver. Así si te que... agarro la remera amarilla. Ahí está. Ahí va. Te colocás la camiseta de nominado y por primera vez, si es que la memoria no me falla, estamos teniendo a 3 gladiadores del equipo amarillo en el pote negro de nominados. Facu, ¿te esperabas esto? Sí, porque igual soy el más fuerte de mi equipo, me le tengo miedo a la nominación. Estos son todos una manga de débiles y tienen miedo y están todos lesionados. Voy a mostrar cómo se compite, gente. Y le voy a llevar al banco blanco a ustedes. Si te toca competir con alguien del amarillo, como ya sabemos que en nominación hay 3 amarillos, ¿tenés algún favorito, alguna preferencia de con quién te gustaría competir? No tengo ni un favorito y lo que venga primero le vamos a llevar por delante. Perfecto. Facu, te pedimos por favor que acompañes a tus compañeros porque son tus compañeros del equipo amarillo. Hay muchos amarillos en nominación. 3 amarillos. Lo que me preocupa es que los chicos del equipo rojo dijeron, ahora lo nominamos a Facu. Después lo vamos a estar nominando a Lucas. Hoy, al término, vamos a estar conociendo a ese cuarto nominado. A eso de las 18 y minutitos vamos a saber si es que el cuarto nominado es alguien del equipo amarillo o alguien del equipo rojo, Dani. Seguramente la gente en casa ya está haciendo sus cálculos, está eligiendo sus favoritos y bueno, ahí lo vemos a ellos 3, los 3 primeros nominados que ya están esperando ansiosamente al cuarto. Antes de arrancar ya la competencia del día de hoy, tenemos que hablar de Tigo, que siempre nos mantiene comunicados al 100%. Y además te quiero contar que combinando tus planes hogar más internet móvil, vas a tener más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Así mismo, Dani, obviamente, mucha gente tal vez puede que se esté prendiendo reciencito nomás al programa. El día de ayer estuvieron compitiendo Edu y Gabriel. Nuevamente le recordamos a toda nuestra audiencia que ellos dos son potenciales gladiadores. Los que están buscando un lugar en Calle 7 o pueden ser 2 también. Claro que sí, pueden ser 2 lugares, también te descuidas. Edu y Gabriel terminan ingresando a Calle 7 como gladiadores. Eso todavía está en veremos, pero lo que me sorprende es que esto está en veremos, Dani, y ya hay un desafío de por medio. Ya empezaron los desafíos. ¿Querés mirar esto? Atención. Atendé. Vos vas a decidir si querés competir por el equipo amarillo o por el equipo rojo. Me voy con el amarillo. ¡Epa! Le soplaron ahí y se va al equipo amarillo. Edu, entonces, por Gabriel, defecto. Por defecto, Gabriel va al equipo rojo. Creo que me va a caer bien el rojo. Más mi personalidad, más un color más fuerte, más de más poder. Desafiarle para quitarle el color. Ángel. Ángel. Creo que tengo algunas características que más versátiles y que podría sacar ventaja. Ahí está. El desafío que ya se está empezando a dar entre uno de los potenciales gladiadores y Ángel. Dani, yo sé que vos estás con uno de los protagonistas de este desafío y necesito saber reacciones. ¿Se están preparando para este desafío? ¿Se estaban esperando un desafío como este? Bueno, y es verdad, la presencia de los postulantes no está pasando desapercibida. Ellos ya están empezando a buscar su lugar. Están empezando a hacerse respetar también en la competencia. Y bueno, acá Gabriel lo dejó bien en claro. Él quiere desafiar específicamente
a mi querido Ángel, a quien tengo al lado, y no solamente desafiar, él dijo, yo le quiero quitar la remera de la Furia Roja, me quiero quedar en su lugar, más o menos eso fue lo que dio a entender. Ángel, ¿cómo lo tomás esto teniendo en cuenta que Gabriel también es un postulante para entrar a la competencia? Bueno, primero que nada le digo que se ponga las pilas, que este programa es de competencia, no es de, no sé, este programa no es teleshow, no venimos acá, no sé, a jugar quien habla bien. Le pido no que le ponga las pilas, papá, fuerza. Seguí soñando si querés quitarme esta casaca. A ver, Gabriel, en este caso... ¿En algún momento te generó miedo esas declaraciones de Gabriel? ¿Qué me va a dar miedo? El nene recién viene y quiere venir a quitarme la remera. Que se ponga las pilas y que entre aunque sea en la banca. Fuerza, papá, fuerza. Ángel, estás preocupado. Te sentís inseguro por la presencia de dos potenciales gladiadores. La verdad que para nada les tengo miedo. Les puedo competir de una sin miedo. Bueno, así vamos a... sin miedo. A ver, Gabriel. Es normal. El ser humano tiene miedo de lo desconocido. ¿Vos crees que es una amenaza? ¿Eso es una amenaza para Ángel? ¿Por eso te ataca de esta manera? Creo que sí. Él tiembla. Tembló. Tembló un poquito. Bueno, y aparte de la competencia, yo sé que Ángel, los postulantes ya están entrenando con ustedes a la mañana. Y siendo un poco objetivo, ¿crees que Gabriel tiene potencial para ser un buen gladiador dentro de la competencia o le ves todavía? Me falta mucho, por eso digo que se ponga las pilas. Primero que nada, que intente entrar a la competencia y luego que me venga a desafiar a mí. Así... Muy bien, ahí están todas las palabras de Ángel. Gabriel, vamos a ver qué ocurre. A vos dijiste, me queda bien el rojo, vamos a ver si te llega o no el placer para vos de vestir la camiseta roja. Sí, ya está. Y para entrar, va a ser contigo. Va a ser con Ángel. Ok, el desafío, entonces veremos qué pasa más adelante. Al final del programa, hacemos fuerzas opuestas para medir el calibre de Gabriel y de Ángel. Al final del programa hoy, hacemos fuerzas opuestas. ¿Aceptás, Gabriel? Ya está. Me encanta, ¿viste? Ya está, me dice. Ángel, ¿aceptarle el desafío de fuerzas opuestas al final del programa? ¿Sí o no? Muy bien, ahí me hace un sí también, Ángel. A verlo, Ángel, haciendo el... mostrando sus músculos. Y el besito, Ángel. Está listo. Ángel está listo, ¿eh? Listo, presto y dispuesto. Esa competencia de fuerzas opuestas se va a estar dando al final del programa. Pero antes, por favor, démosle la bienvenida a Pepsi, que nos está acompañando Pepsi. A partir de ahora en Calle 7. Vamos a disfrutar del sabor único de la Pepsi a partir de ahora. Y atendeme bien, Dani, porque yo sé que nosotros estamos acá de repente quietitos, mirando cómo los chicos participan, pero tanta actividad física, ¿cómo es? De repente te da un poco de hambre. El ejercicio abre el apetito y al salir de acá siempre nos vamos a ver qué tiene la ciudad para ofrecer. Y resulta que encontramos algo rico y diferente para probar en cada esquina. Acompaña todo eso rico que encuentres por la ciudad con una Pepsi. Todas esas cosas ricas, qué gusto que da probar cosas ricas, diferentes, siempre con una Pepsi. ¿No te parece eso, Dani? Qué rico. Yo ya me adelanté, casi. Abrí acá mi botella. Y de verdad, ¿sabes qué? Es la energía y la hidratación necesaria también para todo esto que estamos viviendo en plena competencia de Calle 7. Exactamente. Hoy, más que nunca, decí que sí con una Pepsi. Bienvenido, Pepsi. Exactamente. ¡Qué rico! Gusto. Ahora ya estoy hidratado. Vos ya estás así con el subidón de azúcar. Yo le voy a llamar al señor juez y después voy a abrir mi Pepsi para tener también el subidón de azúcar. Señor juez, por favor, acompáñenos porque tenemos una competencia ya armada, ya preparada y necesitamos saber cómo se llama esta nueva competencia. Escalera marinera, competencia en duelo. Los competidores tendrán que salir, la primera pareja, que el primer duelo es Gaby con Nicole, tendrán que saltar para agarrar la argolla, cruzar la piscina, ¿ya? En el primer duelo la argolla va a estar estática, ya en la segunda los competidores podrán agarrar y sostener la argolla, pero como el primer duelo la argolla parte estática y ellas tendrán que saltar para agarrarla. Una vez que cruzan la piscina, saltan la escalera
de afuera hacia adentro, ¿ya? Una vez que salta la escalera, enganchan el mosquete en el arnés y comenzarán a subir la escalera. En cada peldaño, por lo menos con un pie, deben pisar y tienen que estar en el cuarto peldaño de arriba hacia abajo con los dos pies para tocar campana y dar el triunfo en el duelo. Ok, eso quiere decir en el antepenúltimo peldaño. Ahora se vamos a contar si 1, 2, 3, 4. Si contamos de arriba para abajo. Sí, si contamos de arriba para abajo, en el cuarto peldaño tienen que estar paradas. Por lo menos, chicas, cuenten y chicos, fíjense bien dónde está ese cuarto peldaño para no fallar. Hasta ahí tienen que llegar para dar esa campanada. Muchísimas gracias, señor juez. Y con esta aclaración, importante también, porque sabemos que cuando hay competencia nueva, a veces los gladiadores se prestan a confusiones, pero está clarísimo todo, incluso las reglas. Y por eso tenemos que arrancar, Cas, la primera competencia de la tarde, cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Puro! ¡Calle! ¡Siete! Tenemos el camino de los gladiadores y arranca esta competencia en la cual ellos van a tener que acumular la mayor cantidad de puntos. Esto es el duelo, así que la primera gladiadora que llegue hasta lo más alto, por favor que cuenten bien los peldaños. La primera que llegue y se coloque sobre ese cuarto peldaño y da la campanada, esa va a ser la gladiadora que se va a llevar el punto para su equipo. Cuando le veo a Nicole en estas escaleras de cuerda, me acuerdo el conflicto que ella tenía en la competencia donde quedó varada. Con la misma escalera, pero ahora está demostrando que eso solamente fue un mal día y que ella puede avanzar. Ahí está Nicole, que ya da la primera campanada en esta primera pasada en duelo. Parecía como que Gaby iba a dar la primera campanada. La vi tratando de agarrar la cuerda de un manotazo al aire, pero fue increíblemente Nicole la que dio la primera campanada. Están tratando de reivindicarse en este día en el cual vamos a conocer al cuarto nominado. Van descendiendo de las escaleras, van preparándose también. Se preparan Julio y Osmar para el siguiente duelo. Esta competencia va por 100 puntos. Es la primera de la tarde. Y cuando los gladiadores confirmen que estén listos, también el equipo de jueces. Ahí está Julio también que da el ok. Osmar. Los señores jueces que están chequeando todos los elementos que estén al 100%. Señores jueces, ¿estamos ok? Ahí están controlando arneses, mosquetones, brindando máxima seguridad también para cada uno de los gladiadores. Ahí lo vemos a la bestia, Julio por el equipo rojo, a Goku, Osmar por el equipo amarillo. Y este duelo se prepara y arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle! ¡Siete! Omar, quien está en banca, Julio, parte del equipo amarillo, que dijo que a Facu no lo aguanta y por eso lo terminó nominando. Uno de los votos que determinó como tercer nominado a Facu es Julio, quien rápidamente ya agarra el mosquetón. Lo mismo hace Omar. Los dos están casi, casi en la misma situación, pero el que tiene ahora más ventaja es Julio. Y fíjate que Nicole está ahí en el borde de las escaleras indicándole a Omar que hubo problema con el mosquetón, pero es Julio el que aprovecha y aparentemente va a lograr la campanada para el equipo rojo. No se sienta. Y es así, ahí está la bestia de Calle 7, Julio, dando la primera campanada para el equipo rojo. Me sorprende que Julio... Esperen, ¿está pasando algo? Julio no se ubicó en el escalón. A ver qué dice el juez, vamos a buscar. Ahí está. Ahí está. Efectivamente, acá te cuento que Julio no estaba ubicado en el escalón correspondiente, que es lo que había aclarado el señor juez al inicio, y por eso la campanada en su momento no había valido hasta este momento donde sí se ubicó en el lugar correcto. Julio, mírame cuando te hablo. ¿Yo qué dije cuando arrancó la competencia? Acá estoy. ¿Qué dije cuando arrancó la competencia? Atiendan el cuarto peldaño. Lo mismo, Omar, no me atienden cuando les hablo. Parezco así, no sé, la mamá de los chicos, la maestra. No me atienden mis alumnos cuando les hablo. Te quisiste sentar, tirar flechazo. Atiendan las reglas, chicos. Ubíquense en el cuarto peldaño contando de arriba para abajo. A partir de esa posición, ten su campanada. Está todo chequeado, todo correcto. Están ya las chicas, las gladiadoras preparadas. Carol y Marian se enfrentan en este duelo, Dani. Cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle! ¡Dale las chicas!
por el equipo rojo, Carol por el equipo amarillo. Cuidado porque tuvo un pequeño tropezón, dio un giro Carol, pero se repuso rápidamente. Va con cierta ventaja, ya toma el mosquetón Carol y lo mismo hace Marian. Y fíjate, Cas, que Carol prácticamente quedó, da la vuelta en las escaleras del piso, pero de todos modos logró sobrepasar ese pequeño inconveniente que tuvo y ahora está escalando esas escaleras. Y por el otro lado también la vemos a Marian del equipo rojo, que también busca lograr una segunda campanada para el equipo rojo. Las gladiadoras, están bien parejas. Y atención, porque esto se define en cuestión de segundos. Eso. Y efectivamente, Carol logra la segunda campanada para el equipo amarillo. La que está mirando atentamente, dándole indicaciones en las gradas. Ahora se suma Lucas. Es justamente Nicole que le dice, tranqui, tranqui, calmada, calmada. Tuvo en serio un tropezón considerable, Carol. Se dio vuelta justamente en la escalera de piso y vamos a poder mostrarles a ustedes en minutos más, en segundos más, en pantalla, cómo fue ese tropezón que tuvo Carol. Ya nos confirman que los demás gladiadores están preparados para el siguiente duelo. Me imagino que Carol va a ir con Nicole a reponerse. Se viene otro duelo, Dani, en este caso de gladiadores. Ya estamos viendo a Spider-Sack y también por el otro lado el Tasmania del equipo amarillo. Ahí está Facu también, que hoy se autodenominó el Tasmania. Vamos a ver qué pasa con este duelo que arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Impresionada estoy porque cada integrante, cada gladiador va tomando un personaje. Ya son 2 meses de competencia y cada uno fue tomando un personaje de dibujitos animados como su personaje dentro de la competencia. Me encantan los apodos que se van generando en cada uno de ellos y lo que se está viviendo también desde los búnkers es increíble. Leo, comentar un poco qué está pasando ahí con Nicole también, que la veo a los gritos apoyando a sus compañeros. Es la más eufórica, el apoyo de Nicole que va llegando. ¡Qué más! ¡Es la campana! ¡Toma esto! Están muy eufóricos, tercera campanada. Carlos lo festeja también. ¡Impresionante! Ahí están las chicas también. Facu, que logra dar una campanada más para el equipo amarillo. Y con esto, Spider-Sack, que se baja un poco bajoneado, pero bueno. Tasmania también se está bajando. Tasmania también se está bajando, sí. Ambos personajes también. Y atención, porque tenemos siguiente duelo de gladiadoras. En este caso, ya están Lady preparándose. Está Vane también, pero tenemos algo antes. Exactamente. Vamos a ver a Carol, justamente porque fue tremendo y bastante considerable el tropezón, el giro que dio. Es inexplicable cómo su cuerpo respondió de esa manera, pero se incorporó. Carol, impresionante lo que hiciste con tu cuerpo, ese giro. Creo que fue la primera vez que alguien se tropezó de esa manera. No. Impresionante, y te repusiste, te levantaste y fuiste directo hasta la campana. Carol, con esto demuestra que un tropezón no es caída. Digno de una gladiadora, se recuperó y logró dar la campanada. Impresionante, se viene otro duelo, Dani. Estamos viendo a Lady y a Vane, que van a abatirse en este duelo que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Vane versus Lady. Ellas son las que ahora se enfrentan en este duelo, en esta nueva competencia que estamos estrenando el día de hoy en Calle 7. Vane va con una considerable ventaja. Ya está saliendo de la escalera y justamente va a colocarse el mosquetón. Vane ganó tiempo importante en la primera pasada y ahora está con ese mosquetón ubicándolo para subir por las escaleras y lograr ir rápidamente rumbo a la campanada. Hasta el momento la vemos bien pareja también a Lady, que avanza por las escaleras y tremendo es el apoyo de ambos equipos desde cada uno de los búnkers. Ahí están Lady y Vane, escalón por escalón subiendo y al parecer la campanada irá para el equipo amarillo. Vamos a ver, Vane se ubica y efectivamente logra una campanada más para el equipo amarillo. Un punto más suma el equipo amarillo, que al parecer hoy vino enfocado y decidido a no tener ningún integrante más en el bote de nominados. Hoy dijeron los chicos del equipo rojo, queremos ver a Lucas nominado. Después lo vamos
a nominar a él, así que cuidado porque el equipo amarillo al parecer no quiere que pase eso. Me sorprende ver tantas remeras negras en el búnker amarillo, ¿eh? Es increíble. Siguiente duelo. El siguiente duelo se va a dar entre Ángel y Lucas. Ambos gladiadores que están dispuestos a dejarlo todo. Y atención, con el asesoramiento del señor juez que marca la partida, esto arranca en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Lucas y Ángel rápidamente van acercándose a las escaleras. ¿Quién va a tener ventaja? ¿Quién va a lograr dar esta primera campanada? Vamos a ver ahora quién de ellos dos va a tomar ventaja. Cuidado porque también Lucas tuvo un pequeño tropezón en las escaleras y rápidamente se coloca el sujetón. ¿Y sabe quién le está mirando a Ángel desde el búnker, Gabriel? Le está mirando atentamente a ver cómo compite. Recordemos que hace un ratito la había desafiado para ganar esa camiseta. Ay, y atención, ay. ¿Qué pasó con el capitán del equipo amarillo? No se colocó bien el mosquetón. Es Lucas el que acaba de desprenderse del mosquetón. Y el que aprovecha este momento con un beso es Ángel, que da una campanada más para el equipo rojo. Luego que dio una campanada, dio una segunda campanada. Con rabia luego. No, ya te digo, y están acumulando muchos puntos a su favor el equipo rojo. Ya actualmente están teniendo 4 campanadas. Se preparan otras gladiadoras para competir y en este caso van a ver batirse a duelo a estas gladiadoras, a Gaby y a Carol. Atención, gladiadoras. Ahí está el señor juez que va a marcar, como siempre, la partida para evitar cualquier tipo de quejas o inconvenientes. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Porque los veo resbalarse, los veo tropezarse. Cuidado, los chicos del equipo amarillo están con una energía demasiado intensa y esa energía puede llegar a ser contraproducente. Enfocados y decididos, pero con cuidado, por favor. El equipo amarillo que ya no quiere tener a un gladiador más en el bote negro, en el bote de nominados. Y atención, porque este es el momento donde las gladiadoras empiezan a escalar, empiezan a subir. Ay, buscando Dani, la campanada. Fíjate cómo Carol y Gaby están prácticamente en simultáneo en el mismo lugar y al parecer la campanada efectivamente va para la Furia Roja. Un punto más, una campanada para el equipo rojo. El marcador está 4-3. Esto está muy parejo. Los que ahora se preparan para mover este marcador son los siguientes gladiadores. Vamos a ver competir a Julio y a Santi. Gladiadores, ¿están ok? ¿Está todo chequeado? Ya está Gaby desprendiéndose en este último bloque para arrancar con el nuevo duelo. Atención, ya lo vemos a Julio por la Furia Roja, a Santi por el equipo amarillo. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Ellos salen para darlo todo. Y qué destreza está demostrando Santi. ¿Será que esa camisa, esa remera de nominado le está dando una energía diferente, una fuerza diferente? Bueno, Santi acaba de tener un pequeño inconveniente al momento de colocarse el mosquetón y esto favoreció a Julio para sacar ventaja. Y efectivamente, este tiempo perdido por Santi logró a que Julio dé una campanada más para el equipo rojo. Vinieron con todo los chicos del equipo amarillo a quejarse y a decir que Julio no estaba. Es que en realidad no valió, Cas. No valió la primera campanada de Julio. Por eso fue que les fueron a decir apurate, apurate, apurate. Y después sí valió. Se subió uno más y ahí valió la campanada del rojo para empatar. Exactamente. Julio, segunda vez. Segunda vez. Ambos pies en el cuarto peldaño contando de arriba para abajo. Este ya va a ser el último duelo con el que se va a estar definiendo
la competencia. Marian y Nicole tienen encima suyo la responsabilidad de darle la victoria a su equipo. ¡Qué esto, Dani, mucha presión! Esto arranca en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Esto está empatado 4 a 4. Este es el momento en el cual una de estas dos gladiadoras va a tener que definir quién se lleva los puntos de la primera competencia. La que tuvo un tropezón al inicio fue Nicole. También lo mismo pasó con Marian, solo que Nicole ya logró colocarse el mosquetón y está yendo hasta lo más alto para lograr esa campanada. Y ahí está Nicole domándole a la escalera, subiendo escalón por escalón, y al parecer será el equipo amarillo el que logre la última campanada de esta competencia. Y efectivamente, la última campanada de esta primera competencia va para el equipo amarillo. Y con esto, Kass, también son los ganadores de la primera competencia del día. ¡Vamos, equipo amarillo! Felicitaciones a los chicos del día de hoy en este primer duelo del día. ¿Dónde está el festejo? Dale, 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 a festejar, por favor. Ahí está el equipo amarillo celebrando esta primera victoria, porque ellos son los ganadores de los primeros 100 puntos de la tarde. Los primeros 100 puntos de esta primera competencia del día de hoy jueves, pues estamos jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Nicole, vení, vení, vení. Nicole, vení rápido. ¿Cómo viviste esta competencia y diste el broche de oro para el equipo amarillo? Bueno, realmente estaba demasiado nerviosa porque tenía el peso sobre mí, si es que mi equipo ganaba nuestra competencia. Pero como siempre le digo a ellos, voy a dar el 200% cada vez que puedo. Nicole, ya que estamos, ¿cómo están los ánimos ahora en el equipo? ¿Ya están mejor? ¿Ya hablaron? Sí, justamente eso, Kass. Hablamos que el equipo amarillo tiene que ser un equipo unido para que todo nos salga bien. Y eso lo estamos demostrando ahora. Estamos todos unidos por más de que cometemos errores, pero de los errores se aprende. Cada día vamos a ir mejorando para salir victorioso todos los días. Mucha fuerza, Nicole, a meterle pata, que es la primera competencia del día a día que se viene cargadísimo acá. También, al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer, Dani, es ir ya a la siguiente competencia. 6 minutos de competencia van a tener los gladiadores por delante. Se viene la segunda competencia de la tarde, 200 puntos en juego. Los gladiadores del equipo amarillo y del equipo rojo ya están listos. Y por eso, tenemos que hacer la cuenta regresiva. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! La competencia del día, 6 minutos corriendo en pantalla y los gladiadores ya salieron. Por un lado está Facu, por el otro lado está Isaac. Tanto uno como otro van a tratar de darlo todo para sumar más puntos. Y el que más va a estar dando de sí, Dani, justamente, es Facu por el equipo amarillo. Estamos hablando de esta segunda competencia que tiene 6 minutos en juego. Y ahí lo vemos a los primeros gladiadores en pasar. A Facu por el equipo amarillo, ya vistiendo la remera denominado. Y a Spider sacó la furia roja, que también está avanzando. Atención a esto, porque el señor juez acaba de remarcar algo a Isaac. Le solicitó que vuelva al inicio, teniendo en cuenta que hubo alguna falla en su pasada. Y bueno, esta sanción obliga a Isaac que tenga que iniciar de nuevo el circuito. Dios mío, quiero tener la garganta y la fuerza que tiene Carol para gritar. No sé si ustedes están alcanzando a escucharla. Dio ya su primera campanada, Facu, y ahora lo que hace es completar su circuito. ¿Quién es Facu? Es Camaria en la competencia. Y me encantaría que el señor juez nos pueda aclarar qué pasó con Isaac. Señor juez, ¿cuál fue la sanción específicamente que fue aplicada para Isaac en esta ocasión? No se desenganchó en la parte correcta, es por eso que tuvo que volver al lugar de inicio. Cuando no se desenganchan del lugar designado, tienen que volver al inicio de la competencia. Y que está teniendo también ahora un poquitito de dificultades para salir de la estructura es justamente Facu. Tienen que seguir el camino de la cuerda y es ahí donde empiezan a encontrarse con dificultades. Chocan contra las estructuras, se enredan, pero Facu lo está logrando y ya se está sacando el mosquetón, Dani. Bueno, y la posta, o mejor dicho, el punto
recién se concreta cuando le dan la posta al siguiente compañero. Y hablando de la posta, lo acaba de hacer Facu, liberando ya a Vane, que va por el equipo amarillo, iniciando el circuito. Por el otro lado, Isaac, que tuvo esa pequeña sanción de tiempo, ya se encuentra también avanzando en la estructura para liberar a su siguiente compañera, que en este caso es Gaby, la que está esperando ya al borde de la piscina. Un punto para el equipo amarillo, 0 puntos para el equipo rojo. E Isaac está teniendo muchos problemas. Gaby ya está con una mano en la argolla esperando impaciente por Isaac. Y él ahora nuevamente tiene una sanción y va a tener que colocar correctamente ese mosquetón y seguir avanzando. Y estoy escuchando un tremendo grito en todo el estudio. Estaba tratando de identificar quién era y efectivamente es Carol la que está ahí desde el búnker, alentando y más que nada tirando esa energía, esa potencia a cada uno de sus compañeros. La que está también ahora mismo enganchándose, mejor dicho, para arrancar ya a terminar, a continuar avanzando para llegar a ese segundo punto para el equipo amarillo. Es Vane, de a poquito va subiendo, de a poquito se va acercando y ese grito de Carol es lo que le está dando motivación, Dani. Vos sabés que a mí ya me está preocupando la garganta de Carol. Leo, por favor, acércate a Carol también para que ella pueda decir con más fuerza a través del micrófono. No, olvídate. ¡Apúrate, Vane! Vos se va a quedar después, hay que meterle un té de algo, te digo, Dani. Té de jengibre con limón. ¿Le podés invitar tu tecito después? Yo les voy a dar todos mis brebajes a ellos. Todos los brebajes que tomo todos los días para cuidar mi voz, le voy a pasar a Caro y a Laisa porque. A ver, está gritando. A ver el apoyo de Mauro también aquí en la banca. Vamos, Vane, seguí. Rápido, no pare. Agarra ventaja. Dale. El amarillo está que quiere remontar y no quiere tener a todos los dominados de su mismo color. Ahí están los del equipo amarillo alentando a sus compañeros. Y en cambio estoy viendo que el equipo rojo, si bien están alentando, están como más tranquilos, monitoreando también en este caso la pasada de su capitana Gaby, que está subiendo por la torre buscando una campanada más, en este caso la segunda para el equipo rojo. Exactamente, y lo que busca es darle ventaja a su equipo Gaby, que en este caso está bastante desventajado. Están desventajados en cuanto a distancia, en campanadas ponele que están iguales, pero ahora que Vane cede la posta y viene el capitán del equipo amarillo, van a seguir avanzando en cuanto a puntajes dentro de esta segunda competencia del día. Leo, y aprovechando que te veo por ahí en el búnker rojo, ¿cómo se está viviendo? Comentame qué está pasando ahí. Bueno, Isaac está dando estrategia a Julio. ¿Qué le decía a Julio para que pueda aprovechar ahora su pasada? Bueno, le estaba explicando dónde mismo hay que desengancharte, desengancharte el mosquetón, porque yo cometí un error y ahora le puedo explicar eso. Bueno, la capitana con muchas complicaciones, a ver ese apoyo que va llegando de Mili. Mili muy activa hoy, se va a quedar sin voz también parece. ¡Vamos, Gaby! ¡Abajo! Bueno, Mili que está gritando a full lady, también el apoyo para la capitana. ¡Vamos, Gaby, por abajo! ¡Dale, dale, vamos, Gaby! La ventaja es el amarillo. Bueno, esta competencia que requiere de mucha paciencia acá, porque hay que pasar totalmente, mucha concentración, porque hay que ir desenrollándose por cada uno de los bloques de esta estructura, y más que nada también siguiendo el camino que tiene la cuerda, porque ahí es donde uno se quiere confundir, porque parece que es por acá, al final va por allá, y se queda trabado en el bloque y colgado de ese arnés. Exacto, el que va avanzando y lo está haciendo súper bien, bien concentrado, atento al camino de la cuerda, justamente Lucas, el capitán del equipo amarillo, el que no quiere acompañar al resto del equipo amarillo en el bote negro. Hay muchos nominados del equipo amarillo y él no quiere ser uno más de ellos. Esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Acaba de terminar segunda competencia de la tarde. El señor juez que ya está anotando todos los resultados. Veredicto final de esta segunda competencia, juez. De esta competencia y del día son el equipo amarillo. Y los ganadores de la segunda competencia de la tarde son los del equipo amarillo. Llevando a cabo la nominación del día. Dentro de un rato vamos a estar confirmándoles a ustedes cómo
vamos a estar llevando a cabo la nominación el día de hoy. Obligatorio rápido para toda la gente que está en casa. Tenemos challenge de Calle 7. ¿Querés ver un poquitito más? Tenemos ahí el material. Vamos a ver el challenge de Calle 7 y vos también podés sumarte y darlo todo en esta gran competencia. Y ahí la vemos. Mirá la Sole. Mirá Sole que también sacó los pasos del challenge de Calle 7. Parece complicado, pero te juro que si uno intenta rápido puede sacar el challenge. No, y aparte, una vez que te veas, una, dos, tres, cuatro, si mirá la Pati y a Natu, por favor, diosísimas las dos. Y le salió súper bien. Me gustó porque de repente Natu como que ya hizo una nueva coreografía, ¿viste? Claro, cada uno le puede dar su toque también manteniendo la esencia. Porque la profe Meli me dice, cuando yo quise inventar los pasos, me dijo, no. Mirá a nuestros compañeros camarógrafos, por favor, chicos. Ellos son nuestros compañeros de todos los días. Yo pensé que eran los bailarines. Yo pensé que eran los bailarines de rojo. Gracias a ellos, ustedes están viendo la competencia todos los días. Y ahí estamos nosotros que somos muy buenos conductores. Bueno, para la gente que está en casa y que ya se quiere sumar también a este challenge, pueden ya subir a todas sus redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook y no se olviden de arrobar @calle7py porque nosotros también vamos a compartir toda la gente que se vaya sumando desde casa. Exactamente, tanto en Instagram como en TikTok van a estar encontrando nuestro audio original y ese es el audio que tienen que usar para subir sus coreografías y sumarse a nuestro super challenge de Calle 7. Vamos a seguir con más competencias. Se tiene que venir la última del día, se tiene que venir también la nominación. Steffi, Facu, necesito que vengan ya nomás a acompañarnos. Sí, porque queremos saber si ya tuvieron la cita, qué pasó me de la cita. Me parece que ya hubo asadito. Sí, me parece que sí. ¿Dónde están los chicos? A ver si pueden venir. Facu, Steffi, por favor, vénganse rápidamente. Ahí viene Steffi, Facu, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Tasmania? Hagamos memoria que esta cita. Vení acá, Steffi, por favor, al medio. Recordemos que esta cita fue armada netamente por la gente que estaba en casa votando. ¿Cierto? ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a ir hasta el lugar? ¿Y cómo se iban a vestir? Y también la última pregunta que fue si iba a haber o no beso. Exactamente. ¿Qué? Dentro de muy poquito tiempo vamos a compartir con ustedes cómo fue esa primera cita, pero parece que ya podemos compartir un adelanto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue, Facu? Estuvo muy bueno. Nos fuimos a comer un rico asadito y la pasamos súper bien. Amada, ¿cómo te fue? Amada. Ay, gente. Y bueno, estaba muy rico el asadito, tengo que confesar. Pero, espero que la próxima sea un sushi. Ahí nomás. Espero que se mejore. Ahí nomás, vemos este adelanto. Hola, Steffi, ¿cómo andamos? Ya estaba, te estoy esperando acá abajo, ¿no te imaginas? La máquina que traje. ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Te acuerdas de esa película A 3 metros sobre el cielo? Ay, vos sabés que esa película justamente no vi. Justo esa. Dios mío, no me va a pasar esa vergüenza. Dani, así soy yo con el tema de las películas. Amé que la amada agarró el asadito con servilleta. ¿Viste sí. eso? Eso es comer asadito con clase. ¿Te sorprendió igual la cita a pesar de que no era lo que esperabas, Steffi? Gente, sin duda, esa es única. Nunca tuve una cita así en mi vida. Eso sí puede tener la certeza. Ahí está. Calle 7 hizo que vos tengas este tipo de cita por primera vez en tu vida. Chicos, muchísimas gracias. Pueden volver a sus búnkeres. Ahora bien, tenemos que liquidar nuestros pendientes, Dani. Totalmente. Por favor, necesitamos terminar con la competencia el día de hoy. En instantes vamos a revelar cuál es el cuarto nominado que va a acompañar ya a los integrantes del bote negro. Pero tenemos el duelo que se viene con todo cuando decimos 3, 2, 1. Espera. Son tres duelos. Este fue el primero. Esperen porque se tiene que venir el segundo. 2 de 3. Esperen, chicos. Estoy sorprendido. Ahí está tirando besos. Estoy ahí. Sorprendido con lo de Gabriel. No me dio el respiro para relatar tampoco a vos, Cas. Dani. Atención. Este es el duelo que le desafió entre Gabriel y Ángel. Si Gabriel gana este duelo, gana el desafío. Atención. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, Calle 7.
¿Viste? Con la misma técnica de Omar. ¿Te diste cuenta que hizo las flexiones también? Queda uno más. Tenemos uno para Gabriel, uno para Ángel. No te sale, le dice Omar Ángel. No, en un ratito vamos a conocer ya al cuarto nominado. Pero este duelo se define y me mira Ángel también ahí. Vamos a ver. Ángel, dale con todo. También Gabriel. Esto se define en el tercer duelo. En 3, 2, 1. ¡Calle 7! Duelazo entre Ángel y Gabriel. No está queriendo dar su brazo a tercer Gabriel, pero ay, no vuelve a hacerlo. Más flexiones. Le dio un beso al testimonio y lo agarró. ¡Qué atrevido! Bueno, Ángel marcó su territorio. ¿Qué dice Omar? Venimos, Omar. ¿Qué pasó? No le sale una copia barata de mí. ¿Cómo me va a copiar eso? Necesitamos definir al nominado. Así que, Lucas, acompáñanos, por favor. Lucas, al vení. Centro, el capitán. Vení, Capi, acá. Vení al centro, por favor. Vení, porque Terry. Vos vas a definir al nominado del día de hoy. Ustedes terminaron siendo el equipo ganador del día. Así que vos tenés que definir al siguiente nominado. El motivo, primero Lucas y después el nombre. De caramelo negro que se manda por ahí y tirando a todo el mundo. Por favor, nada que se acerque por acá. Creo que es obvio. El besito. El nominado. En este caso es... Ángel, besito de caramelo. Ángel. Besito de caramelo, Ángel. Por favor. Acércate. A cambiar la camiseta. Cambiate esa camiseta, ponete la de nominado. Con una sonrisa... Ya responde. Palabras rápidas para Lucas. Que le entrene a su chico. Que le va a mandar a banca. Mañana es...